estás metido en un gran problema por todo lo que debes, así que tienes que pagar, mijo. Ya les dije que les voy a pagar, nada más denme chance. Ya fue mucho tiempo. Cabrón. Mañana, que descansen. Pues a ver, se puede andar más temprano. Como ves, cada vez están las putas más duras la chamba. Sí, pero los hijos también comen. Así que hay que joderse. Esto lo dirás tú, que estás joven. Yo ya quise estar en mi casa, tranquilo y descansando. Ya muy pronto, Jeremías. Ahora que trabajen tus hijos, te vas a poder retirar en paz. Tus hijos son muy buenos. Ya verás que van a corresponder al sacrificio que hiciste para sacarlos adelante. Ojalá Dios te oiga, Vicente. Ya verás que sí. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana, Vicente. Hasta mañana, Vicente. La leche. Ándale. Rápido.
Ahorita que terminen me van a ayudar a recoger los platos y a limpiar la mesa. Para que cuando venga su papá esté todo listo para que él meriende, ¿eh? Come, hijo. Ándale. Vamos a ver si con tu mamá ya me das el dinero. Vamos, muchachos. Buena, señora. Eric, hijo, ¿qué me hicieron? Me vas a dar mi dinero. Ya ves que la cosa va en serio. Eric, hijo. Mire, señora. Le vendí a su hijo cierta cantidad de droga y no me la pagó. Ya me está escondiendo. Y a mí no me ve la cara. Un desarrapado como este. ¿Dónde está mi dinero? Por Dios bendito, esta es una equivocación. No puede ser, ¿verdad que no? Se lo digo él mismo. Mamá, perdóname. ¿Qué pasa, Eric? ¿Quién es este señor? Mire, señora, su hijito me dijo que iba a vender la droga que le da. Y lo único que estuvo haciendo es metérsela toda. Yo tengo que entregarle cuentas al patrón. Compré mi obra. Perdóname, mamá. Te lo ruego. Hijo, dime que no es cierto. Está bien. Les da el dinero. Está escondido en el patio trasero. Está enterrado. No, que no. Acompáñenlo. Si intenta escapar, le tira a nadar. Yo voy a quedar aquí cuidando a la señora y a los niños. Vamos. El dinero. Aquí, aquí está enterrado. Órale, escárbale. Come on.
Deja a mi hermana. ¿Y el dinero? Largo de mi casa, disparo. Cálmate, hombre, cálmate. Si no es para tanto. ¿Verdad, señora, que no es para tanto? Ah, calmado, calmado. No es mi intención herirte a ti o a tu familia. Dame el dinero y nos vamos. ¡No! ¡Hijo! Lo siento mucho, señora. Vámonos, solo recibieron su merecido por tontos. Fernando y Tobía están muertos. Ese desgraciado los madrugó a los dos. ¿Ah, sí? Pues entonces vamos a quemar este maldito lugar. Para que no quede mañana. Busca a ver qué encuentras, anda. Algo que sea inflamable, que sea preciso. Vamos a alentarle, ¿eh? Y como quedó este pobre animal. Chorrota. Ya encontré un garrafón con gasolina. Muy bien. Espárcela por todas partes. ¡Y hazlo bien! ¡Gracias!
aquí, patrón. ¿Cómo les fue? Pues no como yo quería. El muchacho se puso difícil y tuve que matarlo a él y a toda su familia. ¿Y el dinero? No lo tenía. Mató a Tomás y mató a Fernando. Y también le metió un plomazo a Jacinto. Era bravo el muchacho. Tres hombres muertos. Y todo para un chamaco. Si te viene a matarlo. Tipos como él. No conviene dejarlos vivos. Se convierten en terribles enemigos. Quemamos la casucha para no dejar ningún rastro de lo que hicimos. De mí nadie se burla. Y eso lo sabrán todos. Se pueden ir, muchachos. Bueno, señor. Buenas noches. Y si ya no me necesita, pues... también yo me voy, patrón. Te felicito, Felipe. Eres el mejor de mis hombres. Y vas a llegar muy alto. Gracias. Estoy para servirle. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, patrón. Te dejaron sin madre, sin hermanos, no quedarán impunes. Me dan miedo esos hombres, papá, mucho miedo. No te preocupes, hija, yo sabré hacer las cosas. Además, no te voy a dejar sin padre. Recuerda, de aquí en adelante solo somos tú y yo.
A ver, véngase, mija. ¡Ay, la muñecota! ¿Cómo estás? Pues ahí pasándola. Blanquita, mira nada más. Pero si ya eres una señorita. Me agarraron de sorpresa. No los esperaba. Pero... Pues ha de disculpar. Bueno, pasen, pasen. Eres mi única hermana que tengo. Y además no le pediría a nadie que se hiciera cargo de mi hija Blanquita. Y no sé qué tanto tiempo me vaya a llevar a realizar mi plan. Yo la cuidaré, te lo prometo. Yo sé que es lo más valioso en tu vida. Por eso pondré todo, todo mi empeño. Hoy mismo partiré al colegio de policía para iniciar mis entrenamientos. El hacer justicia es algo que no puede esperar más. Esos desgraciados no pueden quedarse sin pagar un crimen. Vicente, yo te llevo más de 10 años. Pero tú ya no eres un jovencito. Los dos ya estamos viejos. Tú para estudiar para policía. Y yo para hacerme cargo de una niña tan pequeña. Tonterías, hermana. La fuerza no te la da la edad. La fuerza te la da la voluntad, el espíritu. Bueno, puede que tengas razón, Vicente. Cuenta conmigo. Gracias, hermana. Así es. Siéntate, por favor. Gracias. Aquí soy bueno. Te mandé llamar porque he detectado varios traidores dentro de mi propia gente. Ah, caray. Usted me dice quiénes son para encargarme de ellos. Ese ajuste de cuentas tiene que beneficiarme de alguna manera. Usted dirá. De seguro esos traidores se vendieron a mi competencia. He planeado una estrategia para nuestra próxima entrega de tal manera que se enteren los del otro cártel. Bueno, si hay un traidor entre nosotros, los del otro cártel también se enterarán. Así es, pero eso no representa ningún problema. Cuando se reúnan, los matamos a todos.
a los traidores y a los compradores. Me parece perfecto. Así sacaremos el problema de raíz. Iré a esa entrega. Quiero ser yo mismo el que acabe con esos desgraciados que se atreven a desafiarme. Parece perfecto, patrón. Si usted no ordena nada más, pues... Con su permiso. Salud. Más bien de un asilo de ancianos. No, seguramente se escapó de un manicomio. Solamente a un tarado se le ocurre ser policía a esa edad. No sé cómo se le ha ocurrido meterse a la cadena de policía a estas alturas de su vida. Tal vez la dejó la esposa. O lo jubilaron y no encuentra ni qué hacer con su tiempo libre. Cálmate, no está tan viejo. Yes.
Thank you.
Mi corazón, ¿cómo está, mija? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, hermana? Qué bien que viniste. ¿No te ha dado lata, mija? No, es un angelito que se porta muy, muy bien. Ay, qué bueno. Oye, hermano, tengo unos chilaquiles bien fresquecitos, ricos. ¿Te pasas a comer? Bueno. Ándale. Gracias. Pásenle. No quiero que te vuelvas a ir, papá. Sabes que puedes quedarte aquí con nosotras. Esta es tu casa también. Además, la niña te necesita. Te lo prometí a ti, Blanquita. Pero también me lo prometí a mí mismo. Dije que iba a encontrar a los asesinos y hacerlos pagar por su crimen. Y no voy a descansar hasta lograrlo. Y a veces te extraño mucho. Y sin mi mamá me siento muy mal. Y también sin mis hermanitos. Y luego sin ti. No te preocupes. Muy pronto voy a regresar para quedarme contigo. Para siempre. Thank you.
Estos clientes son nuevos. Me interesa quedar bien con ellos. Porque antes le surtió el otro cártel. No hay de qué preocuparse. Nuestra mercancía es de primera calidad. Así es. Pero no te creas. A veces me pone nervioso tratar con gente que no conozco. Pues no es para menos. En este negocio siempre hay que estar a las vivas. Nunca sabes por dónde va a saltar la liebre. Así es. Ya se están tardando mucho, ¿no crees? Si en 5 minutos no llegan, los pelamos. Habla el comandante Venegas, cambio. Nos informan que un sospechoso armado desde el kilómetro 25, carretera a Santa Rosa. Estamos a unos 10 minutos de distancia, iremos a investigar qué pasa. Dejaré el canal abierto, cambio. Vamos a darnos una vuelta para allá. De seguro son unos traficantes. Checa tu arma, ya sabes. Tira a matar. Esos hombres siempre resultan peligrosos. ¡Vámonos!
Brindemos por los que quedaron en el camino, muchachos. Salud. Y por nosotros, que otra vez la libramos, señor. Así es. A pesar de todo, no nos fue tan mal, ¿eh? La bandera llegó sin ningún contratiempo. En este negocio ganamos muchísimo dinero. El patrón no se puede quejar. Somos lo mejor de lo mejor. ¡Salud! ¡Salud, señor! Así es, Felipe. ¿Qué pasó, patrón? Ustedes son lo mejor de lo mejor. Aunque no todos. Los traidores y los quería eliminar personalmente. Esto es para ustedes tres. Repártalo en partes iguales. Gracias, patrón. Tomen, muchachos. Gracias, patrón. Gracias, patrón. Con este negocio hemos terminado definitivamente con el otro cártel. Y me he vuelto el hombre más poderoso de todo este territorio. Gracias a ustedes. Solo cumplimos con nuestro trabajo, patrón. Quiero demostrarles que soy un hombre agradecido. Y les daré un buen descanso. Pero antes, vamos a celebrarlo con una gran fiesta en el rancho. Salud. Salud, patrón. Ahí los espero. Ah, qué sustito me pegó el patrón, ¿eh? Salud, muchachos. Salud. Salud. Pues perros que se fueron. ¿De quién son las cartas que recibes? Son de mi hija. ¿Es la única hija que tienes? No. Eran cuatro. Tres de ellos murieron, junto con mi esposa, en manos de unos desalmados. Blanquita se escapó, porque se escondió. Y es por eso que estoy aquí. Porque quiero ser policía igual que ustedes. Porque le prometí hacer justicia. No sabes cuánto lo sentimos. Nunca nos lo hubiéramos imaginado. Gracias. Pues tu esposa ya está muerta, es
ojos la alumbraron a ella ahí. Sabes que estas cosas me gusta arreglarlas personalmente. Confirma la cita. Así lo haré. Con permiso, señor. Y allí estaremos. Son los policías de los que le hablé anoche, patrón. Es cierto que tienen información muy valiosa. Thank you.
maldita emboscada. ¡Una maldita traición! ¡Maldito Felipe! Nunca supiste quién era el traidor. Estás muy viejo para ser el jefe del cártel. ¡Viejo! No me mate, soy tu amigo. Desháganse de él. Voy a dar una fiesta de 3 días para que todo el mundo sepa ahora quién es el jefe del cártel. Yo. Imbécil. ¡Vámonos! Tengo muy pocos días en este puesto. Estoy sustituyendo al comandante Venegas, que murió hace algunos días en un operativo. Hey, supe que lo mataron. A él y a todos los policías que lo acompañaban. Un lamentable incidente. Espero que jamás vuelva a ocurrir algo así. Quiero asignar el caso. Quiero que comience la investigación. Quiero que cubra todas las líneas. No quiero que deje cabos sueltos. Esto es de vital importancia para la corporación. Está bien, comandante. Empezaré ahora mismo. Uno de los cuerpos encontrados en la mina es el de Félix Bernal. Él era el jefe del cártel del centro. Ahora no sabemos quién lo sustituye. Seguramente ese es el culpable. Tiene usted razón, comandante. Tenga cuidado. Esa gente es muy peligrosa. Así lo haré. Manténgame informado. Sí, señor. Con su permiso. Ahí viene el soplón que te comenté. Sé de muy buena fuente que él tiene información que nos puede servir para la investigación. Pues vamos a investigar. Vamos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ha habido algo? No, nada, señor. Thank you.
paren, me rindo. A ver si queda alguien vivo. Y tú y yo tenemos muchas cosas de qué platicar. ¡Vamos! Y nosotros coordinaremos todo para que la policía no se presente. Yo mismo le avisaré a Felipe Montenegro qué día y qué hora haremos el intercambio. Entonces Felipe Montenegro se ha convertido en el nuevo jefe del cártel del centro. ¡Permiso! ¡Quieto! Están detenidos. ¡Levanten las manos! ¿Qué te pasa, imbécil? No sabes ni con quién te estás metiendo. No, no lo sé. Pero ya tendrás tiempo suficiente en la cárcel para explicármelo. Ahora, ¡vamos! ¡A levantarse! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Camínate! ¡Camínate! Aventó, de pronto entre los invitados, un grito luego
se escuchó. Hay que llamar el gallo, sí señor. Hay que inyectar la chiva, sí señor. Que saquen el perico, sí señor. Hay que quemar el gallo, sí señor. Hay que inyectar la chiva, sí señor. Que saquen el perico, sí señor. Que saquen el perico, sí señor. Y quemaron el gallo y había un ahumaderón. Inyectaron la chiva y luego revivió. Sacaron el perico y la fiesta continuó. Hasta 3 días seguidos y nadie se durmió. Con quien hice el trato fue con Felipe Montenegro, y hasta donde yo sé, él traicionó a su patrón y ahora se ha convertido en el jefe del cártel del centro. Vamos a revisar sus datos en la computadora. ¿Qué? Ya les dije lo que querían escuchar. ¿Me van a dejar aquí amarrado? ¿Eh? ¡Les estoy hablando! ¡Malditos abusivos! Esta es la foto del tal Felipe Montenegro. Es la última que tenemos registrada de su último pasaporte de hace 2 años. Bueno, mañana se mucho. Le prometí a mi hija llegar temprano para cenar con ella. Sí, estuvo muy pesado el día y es hora de descansar. Nos vemos mañana. Nos vemos. Que descanses. Gracias. Y a mí, vámonos a jugar. ¿Y cómo te sientes en tu nuevo trabajo de policía, hermano? Muy bien, hermana. Yo no sé qué hacía antes de ganadero. Yo debía haber sido policía desde joven. Ahora estoy convencido que nací para esto. No sabes el gusto que me da oírte hablar así. Pero ten mucho cuidado. Recuerda que Blanquita te necesita. Sí. Eso nunca me lo quitaré de la cabeza. Deja esos papeles de tu papá, hija. Déjala que juegue, hombre. No son más que documentos y fotos. Nomás cuando termines de jugar me los arreglas bien, mija. ¡No! ¡Ay! ¡Es él, es él! ¡Es él, es él, papá, es él! ¿Quién es, mija? El que mató a mi mamá y a mis hermanos. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí, nunca se me va a olvidar. Maldito perro. A ver, compadre, sírvase. ¿Y qué onda con el caballo, Pando? Hay que darle unas vueltas. ¡Patrón! ¿Qué diablos quieres? ¡Llévate a ese desgraciado de aquí! Pues aquí este vato que es de los fieles a Bernal. ¿Sí? Y nada más estaba pensando cómo pasar a fregarlo. ¡Fregarme a mí! Tengo que fregarlo. Ahora verás, desgraciado. A Felipe Montenegro nadie planea hacerle ningún mal. Ni el mismo diablo. Amigos, amigas, escúchenme bien. Este desgraciado me ha querido traicionar. Y a Felipe Montenegro nadie lo traiciona. Y quien quiere traicionarlo, termina como este infeliz. Llévese a este perro desgraciado. ¡Lléveselo!
Vamos a meterle el perico, muchachos. ¡Dale! ¡Salud! Pero pásame. Salud por los que no traicionan. No tanto, hombre. Mire cómo va a poner. Se va a parar el corazón. Eso del bypass. Ah, salud, okay. Muchachos. Cuatro escuadras, cuatro cuernos. Cuatro por cuatro, una lobo. Ahí van cuatro sinaloas que van dispuestos a todo, a cobrar deudas del jefe. ¿Quién es él? No se lo ignoro. Solo se escucha en sus radios X1 y le informo. Thank you.
Montenegro va a ser tuyo. ¡Déjame ir! No te dice nada el nombre de Eric Gallardo. Y los niños que estaban ahí, que tú mataste, junto con la mujer. Esa era mi esposa. Y los niños eran mis hijos. ¿Sabes una cosa? El odio que traigo por dentro, solamente matándote se me quita. Pero no. Sería como hacerme justicia con mi propia mano. Cuando me recibí de policía, juré respetar la ley y hacerla respetar. Pero el único consuelo que me queda es que te vas a podrir en la cárcel. Y con eso te vas a conformar, imbécil. Yo osé matando a la ramera de tu mujer. Los cerdos de tus hijos. ¿Y tú qué? ¿Te vas a quedar lloriqueando toda tu vida? No mereces vivir. Hermanos, no quedará ninguno.